padres de familia de la institución educativa Javier Gerot vienen haciendo largas filas en busca de una vacante para poder matricular a sus hijos. Sin embargo, existe una molestia por parte de algunos padres que han llegado a las 6 de la mañana y no han sido atendidos. No se les ha entregado un ticket para poder ingresar a la dirección y hacer la reserva de la matrícula. Señora, buenos días. Incomodidad porque ha habido padres que desde ayer han hecho filas. Sin embargo, ustedes que han llegado a las 6 de la mañana no van a ser atendidos. Sí, mire, en el WhatsApp del grupo del colegio nos mandaron, dijeron que vengan, que no se amanezcan, que no iba a haber problema, que vengan de 9 a 12, que van a ser atendidos para la matrícula del primer año de secundaria. Sin embargo, vengo a las 6 de la mañana y me encuentro con la sorpresa de que hay cantidad de gente y que ya dieron tickets al número 70, 80 y que nosotros no vamos a ser atendidos. Entonces, ¿cómo es posible esto? Seguimos parados, el director no sale, no nos da ninguna respuesta, queremos por lo menos que nos den tickets para que mañana poder venir, ¿no? A las 7 de la mañana y poder alcanzar los cupos para el primer año de secundaria, pero sin embargo las personas están hablando y diciendo van a venir desde las 5 de la tarde para que puedan coger las vacantes, y no es justo esto, nos sentimos muy indignadas porque esto es una burla ya, queremos que salga el director ahorita y que nos diga, señora, ¿sabes qué? Cálmese, esperen, les voy a dar su ticket para seguir esperando, pero no sale hasta ahorita, hasta el momento. Muy amable, señora, lo importante hay que señalar acá que la incomodidad de la madre de familia es porque las vacantes son limitadas, son alrededor de 400 o 420 vacantes, según lo que han indicado algunos padres de familia, los que estarían ofreciendo esta institución educativa para los nuevos alumnos que principalmente estarían ingresando al primero de secundaria. En muchos casos, ellos se han amanecido desde el día de ayer, han llegado incluso desde las 9 de la noche, han dormido acá en el frontis de la institución educativa. Ellos han llegado incluso con bancas, sillas para poder pasar la noche y conseguir una vacante en esta institución educativa. Vamos a conversar con unos padres de familia que han llegado el día de ayer. Señora, buenos días. ¿Usted desde qué hora está acá haciendo fila? Yo estoy desde ayer a las 9 de la noche, 10 de la noche más o menos. ¿Vacante para su hijo, hija? Sí, para mi nieto, para primero de secundaria. Mayormente son para alumnos que están ingresando al primero de secundaria, ¿verdad? Sí, todos son de primero. ¿Cuántas vacantes? Pero es colegio para secundaria. ¿Cuántas vacantes han ofrecido? Ahorita están 28 chicos por aula. Ajá. Y dos de discapacidad. Ah, ok, muy amable, muchas gracias. ¿Usted sí va a ser atendida? ¿Le han dado un ticket? Sí, sí, tengo mi ticket. ¿Qué número es usted? Ah, yo seré, no sé qué número seré. ¿A qué hora van a ingresar a matricular ya a su hijo? Porque ustedes todavía continúan. 74. Uh-huh. ¿Número 74? 74. Ajá.